hasta el Hospital Regional San Juan de Dios fue trasladado el paciente que recibió un impacto de bala en la cabeza. Tras algunas gestiones realizadas por las autoridades del nosocomio, la víctima fue instalada en una sala donde recibe las atenciones médicas necesarias. Sin embargo, su estado de salud es cada vez más crítico. En realidad, nos parece que ya está en una fase final, ¿no? Estadio final, porque un paciente que está declarado con muerte cerebral también deja de funcionar aparte del cerebro, otras partes vitales como sea el corazón, ¿no? Poco a poco van siendo influenciadas, va a haber un cerebro que esté activo, entonces ya está haciendo bradicardias, o sea, bradicardia significa que el latido cardíaco está disminuyendo. Vemos que no está respondiendo casi a la función renal en él, ¿no? Precisamente por el estado de muerte cerebral que tiene. Creemos que se va a agotar pronto, de forma fisiológica, la vida del señor, ¿no? Asimismo, el responsable de terapia intensiva aseguró que están gestionando nuevas camas para el área, ya que al ser bastante demandada, el número de pacientes que pueden ser internados es limitado. Exacto, ¿no? Aparte de eso, él fue llevado a una clínica privada, pese a que lleva al hospital de primera instancia, porque nuestras camas permanentemente están ocupadas. O sea, el servicio de terapia intensiva permanentemente está lleno en San Juan de Dios, porque reciben pacientes, no solamente en la ciudad, sino pacientes que nos derivan de afuera, ¿no? De Acuya, Bermejo, Villamontes, en fin. Entonces, es permanentemente que el servicio esté lleno, ¿no? Yo creo que a través de la gobernación y el Hospital San Juan de Dios, calculamos que en 2 a 3 meses a mayor tiempo ya vamos a tener capacidad de 12 camas en terapia intensiva. Serían 10 camas de terapia intensiva y 2 camas para terapia intermedia que se podría ofertar ya hasta el mes de junio en Tarija.